Perdona que hoy se me hizo un poco tarde. No te preocupes. ¿Mucho jaleo o qué? Un no parar. Bueno, luego estaba un rato con mi niño. Oye. Gracias por entenderme. No me tienes que dar las gracias. Sí, te. Yo también he tenido un día de reunión para arriba, para abajo. Si no fuera por ti, creo que me volvería loco. Ay, María Purísima, cuéntame tus secretos más oscuros. Sin pecado concebida. Pues verá. Aunque no te creas que me voy a sorprender, que tú siempre has sido un trasto. Siempre decías, ¡me cago en Dios! Es una expresión horrible que todos decimos y yo me incluyo. Pero en misa, maldito pequeño cabrón. Una mujer que me quiera. Y a quien quiera. Tus hijos. Niña y niño, mira la parejita. Bueno, tú ya sabes. Un coche todoterreno. Un buen trabajo. Que me ayude a solventar todos mis caprichos. Ese es el sueño de mi vida, Margot. Pero desgraciadamente esta sociedad no permite que alguien humilde como yo se haga rico. Ni tan siquiera para que tenga acceso a ciertas comodidades. Eso solo para unos cuantos. Y el lujo para un grupo mucho más reducido aún. No vas a querer medicar, pero los síntomas son exactamente los mismos que las anteriores veces. Es que no le entra en la cabeza. No importa cuántas veces parece que lo ha superado, que tarde o temprano vuelve a caer. ¿Qué ha dicho exactamente esta mañana cuando se ha despertado? Estaba triste porque no había vuelto a soñar con ella. Él la dejaba en casa, llorando. No pinta bien, ¿no? Ya son 5 años. Me dijiste que lo resolverías antes. No sé si podrá aguantar. Bueno, tranquilo. Iré a tu casa. Y valoraré la situación y quizá la ingresaremos.